Cuando una nación debe rendir homenaje a sus soldados muertos, es porque entre dos países primó la intolerancia, la soberbia, la falta de diálogo, en definitiva, faltó el entendimiento. Es lo que sucedió con Gran Bretaña y Argentina. Gran Bretaña nos impuso su poderío. Todos sabemos que fue una lucha desigual. Sabemos que no estábamos en igualdad de condiciones para esta guerra. Sin embargo, el gobierno de turno, ante también la soberbia y el arrebato, envió a nuestros soldados a las Islas Malvinas. Sin tener en cuenta a dónde los mandaban. Ellos fueron a luchar por un ideal, fueron a luchar por su patria, pero fueron a encontrarse con el frío, fueron a encontrarse con la soledad, fueron a encontrarse con el infierno. Cuando hay vidas humanas de por medio, debemos tener la suficiente valentía de respetarlas. En ese momento el gobierno de turno usó una frase que no la voy a repetir, pero que seguramente todos la recordarán. De ahí que enviamos o enviaron a nuestros soldados a luchar. Nosotros reclamando lo que nos correspondía, nada más y nada menos que eso. Inglaterra dando lugar a su necesidad permanente de poderío. Y ahí fue el encuentro. Muchos soldados nuestros, cientos de ellos, perdieron la vida en ese lugar. Llevaban como estandarte un ideal, pero tenían a Dios al lado de ellos. Y eso era precisamente lo que les daba fuerza para luchar. Todos sabemos que ante esa lucha desigual, ¿cuál fue el resultado? A pesar de las mentiras y a pesar de las malas informaciones que nosotros íbamos recibiendo cada día durante ese tiempo. Los que quedaron allá están cobijados por la bandera argentina. Están en el frío de las Malvinas, pero están descansando en paz. Y hacia ellos va dirigido todo nuestro respeto. A los que regresaron, les queremos decir que todo lo que tuvieron que vivir no fue en vano. Que tenemos que tomar de ellos precisamente el ejemplo y reflotar y empezar de una buena vez a vivir en esos valores que no se tuvieron en cuenta allá por el 1982. Porque precisamente cuando los valores no se ponen en juego es cuando se suscitan este tipo de situaciones. A ellos, a los que regresaron, que nos sirvan de ejemplo para lograr la unidad de nuestra Argentina. Hace pocos días hemos recibido una noticia que nos ha hecho felices. Por una determinación o por algo logrado por unanimidad por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, después de muchos años de pedidos, de trabajo de equipos experimentados, de solicitudes de los distintos gobiernos, por unanimidad se admitió de aumentar la plataforma continental argentina. Eso nos lleva a poder ampliarla en 1.700.000 kilómetros cuadrados.
significa que vamos a poder explotar más nuestro mar, porque la riqueza que contiene ese mar nos pertenece a todos y cada uno de los argentinos. Debemos trabajar todos entonces para poder dar o para poder tener los frutos que necesitamos de ese mar. De todos modos, esto fue un éxito diplomático que por unanimidad se haya resuelto esta ampliación de la plataforma continental. Pero eso mitiga muy poquito todo el dolor que nosotros tuvimos que soportar precisamente por aquellos que hoy honramos. Por un hecho que sucedió allá por 1982 y que todavía no logramos entender.